¿Te enteraste? TV Notas la está rompiendo en su versión digital. No dejes de darle clic. Ya lo hizo en su versión impresa. Y ahora vamos por la digital. Disfruta de las últimas noticias del espectáculo que TV Notas tiene para ti ahora en su versión digital enriquecida. Es muy fácil, solo descarga la app en tu dispositivo Android o iOS y comienza a disfrutar del mundo del espectáculo. Siempre llévalo contigo. Y lo mejor es que dentro de tu TV Notas enriquecida vas a encontrar fotos de tus artistas favoritos. Son fotos inéditas que no encontrarás en la versión impresa. Videos, paparazzis, entrevistas exclusivas. ¿Te imaginas poder vivir a través de la app el día a día de los famosos? Las revelaciones más impactantes del espectáculo en voz de sus protagonistas las vas a encontrar aquí, audios exclusivos. Ve más allá de la revista impresa. Con un solo clic podrás visitar las redes oficiales de los famosos. Nada de piratas, ¿eh? Las de la palomita. Además, sigue disfrutando de tus secciones favoritas. Sí, porque hay gente que dice que no lee chismes de los famosos, pero ¿qué tal? Están bien enganchados con las secciones de salud, de cocina, de belleza, los horóscopos con Cala o Rubén Carvajal, el sexólogo. Ay, perdón, ya me balconeé. Vive los martes de TV Notas con esta nueva experiencia en tu revista digital enriquecida. TV Notas Irresistible, descárgala ya. Hola, ¿qué tal amigos de TV Notas? Buenas tardes, soy Mariana Bonilla, bienvenidos a nuestro live del día de hoy, viernes 28 de octubre. Tenemos con nosotros ahora unos invitadazos de lujo, galanes, talentosos, y bueno, están con nosotros Arturo Carmona, León Peraza y Rafa León, bienvenidos de Grandiosas en Portugal. ¿Cómo están, guapos? Hola Mariana, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, un gusto saludarte y felices de la vida, estamos en el teatro y pues bueno, los paso por acá a Arturo y a León para que los saluden. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte igualmente, pues aquí estamos precisamente, pues ahora sí que hombres trabajando porque estamos en plena escenografía que están armando, estamos también ensayando a la vez, pero bueno, muy contentos de saludarte. Y que estamos ya próximos para este estreno y está aquí también a mi lado mi querido León. Hola, hola, un gusto saludarte. Sí, pues sí, como dicen Arturo y Rafael, estamos aquí en el escenario, en pleno ensayo, dándole. Asómate, León, no te vemos. Muy felices, muy emocionados de estar en este proyecto. Me da mucho gusto. ¿Grandioses o grandiosos ustedes? Ay, perdón, Mariana, no te escuchamos. Tenemos, creo que ahí tenemos como un reverb con un micrófono. Algunos. Hay un micrófono, a ver. Sí, yo lo tengo, yo lo tengo muteado. ¿Ahí me escuchan ya? Oh. A ver. ¿Me escuchan? Problemitas técnicos. ¿Quieren que nos vayamos con un solo teléfono mejor y aprovechamos que estamos los tres juntos? Pues si están los tres juntos y podemos hacer eso, chicos. Mejor, sí, mejor. Bueno, pues me voy a salir y vamos con el de Arturo. Mejor. Va. Ok. Para que queden ahí bien pegaditos los tres. Sí, aquí estamos los tres. De hecho, tengo aquí un este. Vente. Mira nada más qué chistoso estábamos uno al lado del otro. Ahora sí. Y luego ya ves que esas fallitas técnicas, ¿no? Que se vicia con uno con otro. Y ahora sí los vemos a los tres a cuadro. Otra vez a los guapos de Grandiosas. Veo que si son los grandiosos o los grandioses. Grandioses. Sí. No, pues es Grandiosas, definitivamente. Nosotros, pues obviamente somos parte del elenco. Por ahí nos explicó la vez pasada nuestro querido productor por qué Grandiosas. Y bueno, de gran proyecto. Y Diosas, porque viene Dios y te pones a ver en el centro de esta palabra. Y pues bueno, para él es muy importante tener a Dios involucrado en este proyecto. Pero bueno, definitivamente el concepto es pues de grandiosas, de mujeres que cantan verdaderamente maravilloso, que ese es el proyecto donde se basa todo, que es Grandiosas Conciertos, que ya tiene 12 años en cartelera. Y bueno, este concepto, este híbrido, como lo menciona nuestro querido productor, pues bueno, es ahora en teatro musical, como él le llama. Y es un concierto teatral, vamos a decirlo así. Y donde pues vamos a cantar junto con estas maravillosas compañeras que están espectaculares. Claro, bueno, es un concepto
es un concepto de teatro musical sobre algo que ya es musical, ¿no? Y eso está padre, porque, bueno, tenemos la idea de todo este tiempo de grandiosas, de ver a las estrellas que han desfilado por él, a las que permanecen y todo, pero ahora además el plus de tener a los galanes, de qué va, cómo son los papeles, cómo... Perdóname, ¿puede ser otra vez la pregunta? Que digo que estamos en un musical, en teatro musical, basado en un musical que ya tiene muchos años, como lo mencionas, que lo hemos visto, pues es de mujeres, ¿no? La idea es engrandecer a esas famosas, ¿no? Que han desfilado por grandiosas en estos 12 años y todo, pero ahora acompañadas por galanes, además, también, ¿de qué va? O sea, cada uno me puede platicar de su papel, de su rol en Grandiosas el musical. Claro, de nuestras intervenciones, claro. Voy a empezar con León para que te platique su personaje. Sí, muchas gracias. Sí, en mi personaje es como viene en un momento al final a salvarlos a todos, literalmente, de la situación que están viviendo. Y pues también me voy a cantar un par de canciones. Es una gran experiencia para mí esto del canto. Y pues va a estar muy padre. Y el personaje de Rafa, ¿cómo va? Mariana, te cuento un poquito. Bueno, mi personaje es un personaje, la verdad es un personaje muy divertido, porque en medio de esta situación, que obviamente no les vamos a contar de qué se trata, en medio de esta situación, este cuate entra por donde menos creen que puede entrar, porque están totalmente bloqueadas todas las salidas. Entonces este cuate de alguna forma se escabulle y ¿nos vamos para acá? Ok. En vivo. Ah, justo, nos está diciendo nuestro productor Hugo Mejuto, les vamos a enseñar un poquito de todo, pero bueno, les sigo platicando en lo que nos metemos. Es que no sé si vaya a agarrar la señal hasta acá, porque estamos conectados también acá, ok, perderla. Entonces, como te decía Mariana, este personaje se inmiscuye en este tema y están puras mujeres. Entonces, él saca ventaja de todo esto. Te digo, no te queremos platicar mucho para que haya sorpresas ahora que vengan para acá. Pero está muy divertido y, como dicen, es un híbrido entre teatro y musical. Todos tenemos participación musical. El buen Arturo se ha hecho unos muy buenos números. Yo también. Entonces, la verdad es que nos estamos divirtiendo mucho. Estamos ahorita a marchas forzadas. Está todo el elenco trabajando desde varios días para atrás. Y está, pues, está Patti Manterola, está Leida Núñez, está Laura Flores, está Kenny. Si quieren, podemos pasar allá. Ah, miren, y es más, les tenemos una sorpresota, porque podemos pasar. Y, sorpresa. Bueno, aquí está. Creo que sí estamos perdiendo un poquito la señal. Creo que sí, la caminadita sí nos dio. Pero bueno, a ver, ustedes díganme. Ya estamos otra vez ahí. Hola. ¿Sentaste mi bota? Si es que si la muevo tú. ¿O ya está todo el elenco. Hola, elenco de Grandiosas. Qué gusto verlos a todos ahí trabajando. Pues te escuchamos para que nos escuches, porque si vamos todos al mismo tiempo, van a decir que estamos muy desorganizados. Y no sabes qué, que sí, la señal como que sí se pierde un poquito, sí estamos un poco lentos ahí con el asunto, como que sí se frisea. Nosotros te escuchamos muy bien, hermosa. Ay, pues sí, pero tengo que acá sí se pierde un poquito, Laurita, ¿cómo están? Cuéntenos un poco, así a grandes rasgos, si quieren, para que no nos den todo lo que viene con Grandiosas el musical, pero pues que la gente esté bien picada con verlos. Claro, mira, realmente Grandiosas, Grandiosas es un espectáculo que la verdad es como sumamente original, porque lo que estamos haciendo en escena es combinar nuestro trabajo como actores que somos con la música. O sea, la que no era actriz ya se hizo actriz, y el que no cantaba ya canta, pero con una muy buena preparación. O sea, aquí no hay playback. Aquí no hay de que alguien está atrás a pollito de voz. O sea, lo estamos haciendo con un trabajo súper profesional y es una historia, o sea, estamos contando una historia en la cual la gente se va a identificar, nos van a ver, se van a reír de nosotros y con nosotros, y van a llorar con nosotros y van a cantar con nosotros. Claro.
con la historia. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Ustedes saben. Sí, perfecto. Grandes voces, las grandiosas que están ahorita en la puesta en escena. Y también, bueno, las hemos visto actuar, las hemos visto cantar. Bueno, Kenny se integra a un show así. Pero, ¿cómo es la emoción de estar participando en esto para cada uno, cada una? No, bueno, para mí es un honor, porque aparte que los admiro, los jodo todo el tiempo, porque está chingón. Y aquí que yo soy la oveja negra. Gracias. La grandiosa de los... Es la que nos hace reír sí, todo mucho. El día. Es la que nos despierta. ¡Órale! Pero bueno, estamos súper contentos, es un gran espectáculo, es una corta temporada, solamente vamos a estar en noviembre, diciembre, posiblemente retomemos en enero, febrero, en gira por toda la República, tal vez Estados Unidos, pero es un gran proyecto en donde se van a enamorar, de verdad, se los digo, el público, porque como decía Lau, vamos a cantar totalmente en vivo, pero está una orquesta que están sensacionales, un grupo de bailarines increíbles, realmente es una obra muy completa que les va a fascinar. Así es de que tienen que aprovechar ahorita ya en Ticketmaster, meterse y comprar su boleto, porque si no se acaban y ya no van a poder estar. Claro. Y pregúntales a los galanes qué opinan de estar con nosotras, que si están atemorizados, o no sé, impactados de tanta belleza. Sí, platíquenos, chavos, cómo ha sido esta experiencia con ella. Yo estoy muy feliz, muy emocionado de compartir con estas estrellas tan hermosas, de verdad, en este gran proyecto. Mi personaje, como te digo, viene a salvarlos a todos en un momento y estoy muy, muy contento de estar con ellas. Las admiro mucho. Es una energía muy bonita que se está viviendo en este proyecto, de verdad, entre todos nosotros. Claro. Todos tienen experiencia en esto, León. ¿Tú ya venías cantando, ya habías hecho teatro musical, ya habías hecho algo así? Pues en Venezuela hice un poco de teatro musical, pero nunca canté. Estuve en personajes, pero no canté. Ahora, como les digo, es un nuevo reto para mí, pero los retos yo los tomo con toda la mejor actitud. Y cantas increíble aparte. Está buenísimo aparte. Qué padre, que además se champorras en los pasos, está bien padre. Muchas gracias. Oye, por ejemplo, tú Arturo... Desde que escuché a Bad Bunny me animé a cantar. Arturo, tú ya tienes experiencia en esto del teatro musical y de baile, ¿no? Digo que Arturo Carmona, que ya tiene experiencia en obras de este tipo, musicales, con baile, con actuación, con todo, como que ya eres parte del elenco de este tipo de obras. Aleida también. Sí, pues, bueno, la verdad es que hemos estado en varias producciones de este tamaño. No igual a esto, obviamente, porque esta tiene su toque especial, es una obra muy especial, porque como bien dice nuestro productor, es como un híbrido, un concierto teatral, y la verdad es que nos tiene muy entusiasmados. Sí, el escenario, pues obviamente, la escenografía está increíble, y sobre todo este ensamble que estamos haciendo entre la música y la actuación con estas grandes compañeras y grandes compañeros, pues creo que sí, aparte de la experiencia que pues, me ha tocado estar en varios proyectos parecidos, este es diferente y lo estoy disfrutando muchísimo y creo que es muy especial para toda la gente, sobre todo desde dónde parte este proyecto que es de grandiosas en los conciertos, que van a ver algo diferente, van a ver un concepto totalmente distinto. Entonces, es bueno decirlo porque al final ha creado a lo mejor alguna confusión en la gente, pero van a darse cuenta que es diferente. Sí, de hecho el público también va a poder cantar, van a recibir un... Con este micrófono. Es una gran idea. Para que nos apoyen. Es la invitación. Sí, es importante decirles que canten. Sí, la verdad que la invitación es una idea original de nuestro productor Hugo Mejuto, que además él también escribió la obra y que la tenía muy bien guardadita para esperar el momento justo donde reuniera pues todo este elenco que lo estamos haciendo con todo el profesionalismo, con todo el amor y con todo el corazón para el público. Y además, les tengo que decir, hay un vestuario espectacular de nuestro querido Gustavo Mata. Nos vamos a cambiar muchísimas veces
para cada número musical. Ay, ya estaba haciendo como una Kardashian. Sí. y también, bueno, la dirección de nuestro querido Mauricio Herrera, que es, bueno, de los grandes. Y Lucero Rojas como asistente de dirección. Hay un gran equipo, de verdad, se los decimos que estamos súper, súper contentos. Y Paz y Manterola tiene unas ideas buenísimas que se han quedado en la producción, porque esta mujer, aparte de, viene de Garibaldi, viene de muchas novelas, viene de productora. Y tiene un cerebro que de verdad nos ha ido, bendito sea tu cerebro, tu talento. Y Maya Carona, de verdad, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Porque, o sea, el talento de esta mujer, la voz que tiene, cómo baila, y aparte, es, digo, guapísima, y toda esa experiencia que viene desde Calor, todos los trabajos que has hecho como solista. O sea, tenemos, gracias a Dios, una buena trayectoria como para pararnos en un escenario y hacer que el público la pase muy bien. Claro. Bueno, por ejemplo, ya hablamos con León, ya hablamos con Arturo de los Galanes. Rafa, tú también ya tienes amplia experiencia cantando, bailando, actuando. ¿Qué te faltaba en esto? Así es, Mariana. Pues nosotros acabamos de terminar una gira que fue como un reencuentro de todas las boy bands más exitosas de los 90s, donde estuvo Mercurio, estuvo Cairo, Tierra Cero, estuvo NDO. Y estuvimos en tres fechas, estuvimos en la Arena Ciudad de México, Arena Monterrey y en Guadalajara. Y entonces ahorita la verdad es que se presenta esta gran oportunidad de compartir un escenario con gente que también admiro, gente que estoy conociendo y que gente que me cae increíble, que los admiro como personas, como talentos. ¡Coach, amor! ¡Eres un ángel! ¡Eres un ángel! ¡Eres un ángel! ¡Yo lo vi primero! Oigan, a ver, platíquenme un poquito la dinámica. ¿Van a estar todas en el escenario, las chicas guapas, todos en el escenario? ¿Van a intercalar funciones? ¿Cómo es la presentación? Es una sorpresa. Cuando vengas, lo vas a saber. Por lo menos el día del estreno, todos van a estar. Sí, todo pasa en un baño de mujeres. Y respecto a tu pregunta, hay un elenco, digamos, base, pero también vamos a estar cambiando, o ¿cómo se dice? Alternando. Por ejemplo, mi personaje alterna con el de Maya, y viene Pablito Ruiz también para alternar, no sé si es con Diego Schreiber. Entonces, pues al final de cuentas la gente gana, ¿no? Porque entre más talento, y invitamos obviamente a más artistas, cantantes, que si les gusta Grandiosas, que vengan a echarse el palomazo, porque es que eso es algo muy innovador. Yo digo que es un musical en concierto, donde van a venir la gente a interactuar con nosotros, a poder cantar con nosotros, porque normalmente en un musical tú llegas y te sientas y eres un público y hay una cuarta pared. En este proyecto, esa cuarta pared se va a estar rompiendo con la música, con las canciones, se integra el público. Pues vamos a poner a chambear. A la obra, ¿no? Entonces el público va a cantar con nosotros todos los éxitos. Entonces yo creo que es algo que para el público va a ser novedoso, pero que van a pasar un momento espectacular. Va a ser como un karaoke en vivo, ¿verdad? ¡Qué padre! Oye, por ejemplo, Maya, Patti, ahorita con, bueno, incluso Rafa, con esto de está de moda de los reencuentros, de las giras, de los grupos, de todo, no les da tiempo para todo, Patti, que se decía que si estuviste o no estuviste en el escenario, pero es parte del trabajo lo que a ti te impide estar en otras cosas, me imagino. Es que lo que pasa es que Maya, Rafa y yo vamos a hacer un grupo musical. Entonces vamos a hacer un grupo. ¡Yo te amo! ¡Manterosa! Sus propios 90s. Va a haber varios tríos y cuartetos por aquí. Ya me emocioné. No dije nada. Chicas, ¿cómo llegó a ustedes la propuesta de formar parte de este elenco? Porque a lo largo de 12 años de un show musical que conocemos como Grandiosas, ahora viene un teatro musical con el concepto, con la idea. Han desfilado por esa gira, por esos conciertos, muchas famosas, muy talentosas, muy queridas y todo. ¿Cómo llega a ustedes la propuesta de hacer Grandiosas el musical? Pues yo creo que el productor enloqueció y no sabía lo que estaba haciendo. Pues nada, él decidió en una noche de copas, una noche loca. Y él fue el que tuvo la idea de reunirnos en un escenario. Y bueno,
Mira, tal vez muy poca gente lo recuerde, pero cuando Grandiosas inicia en el 2009, si no me equivoco, por ahí. 2011, que arranca Grandiosas. Digo, para mucha gente fue una sorpresa y mucha gente no entendía de qué se trataba este concepto. Y ve, es que yo creo que la gente que es creativa va de alguna manera a la vanguardia de lo que los demás esperan. Entonces yo creo que esta nueva versión, o una variante más bien, porque Grandiosas sigue, el fenómeno sí. Y el concierto, esta nueva versión que es un reto para el mismo productor, o sea, él está compitiendo consigo mismo, creo que es algo que viene a innovar y a lo mejor ahorita no lo comprenden muy bien, pero cuando nos vengan a ver, yo estoy segura de que les va a encantar y, y pues por ahí a lo mejor hay alguien que se le ocurra copiarnos, pero pues ya se nota, ya que está la primera. ¿Qué espera la gente de este show? Ya nos comentaron, ya sé que ya me lo platican todo, pero así exactamente, ¿qué va a esperar una familia, una pareja, unas amigas que van a ver, o unos amigos que van a ver Grandiosas el musical? Ay, yo sé, lo que pueden vivir y pasar en un concierto cantando éxitos, pero en la comodidad de un teatro y riendo también con una obra musical y una comedia. Así de fácil. Sí, pues, algo que nos quieran platicar. ¿Van a salir de gira? ¿Van a tener gira con el musical? Esa es la idea que tenemos. Vamos a empezar esta temporada en el Teatro Manolo Fábregas, ya saben, aquí en la Ciudad de México, si alguien, obviamente, los estén conectados, para que ya compren en Ticketmaster sus boletos, exacto, por favor, para que no se lo pierdan. Y después tenemos el plan en enero, febrero, marzo, sí, por ahí de la noche. Si nos paga bien el producto. ¡Claro! Oigan, en el Teatro Manolo Fábregas hay ballet parking. Ustedes no se preocupen por eso, porque mucha gente cuestiona ese tipo de cosas. Hay ballet parking y si no, vénganse en camión, Uber, taxi, lo que sea, pero vénganse. A la vuelta hay estacionamiento también. La producción está espectacular. Les va a encantar al nivel de cualquier concierto. O sea, no es como la escenografía de un teatro, es un concierto literal, con diálogos, con textos, con historia, sí, está divertidísimo, y en vivo. Es una producción muy ambiciosa, tiene un presupuesto altísimo, y pues porque apenas, en México tenemos que hacer espectáculos dignos de la exigencia del público, porque en México se presentan espectáculos de todo el mundo, entonces estamos a nivel de cualquiera de esos espectáculos. Claro, y una cartelera de lujo también, ¿no? Porque son nombres que la gente sigue, que la gente va a buscar. Gracias. Somos Larry. Te esperamos, ¿eh? Claro que sí. Tienen chamba aparte, alterna, o sea, deben andar a full, ahorita están completamente dedicados a ensayar y a poner en marcha Grandiosas el musical. Pues yo creo que todos tenemos más cosas, y pero bueno, no estamos comprometidos para los fines de semana con Grandiosas. Yo estoy sacando sencillo el 11 de noviembre, nueva canción, y me imagino que todos... Ay, pero para levantarme del suelo, llevarte a mi cielo como una mirada. Me encanta esta canción, todo el mundo aquí trae sus rolas, ya escuché yo, ya les dije aquí que soy fan de todas, porque yo empecé las canciones de todas, me las estoy estudiando a todas, porque todas son súper talentosas. Entonces, yo creo que si quieren corroborarlo, pues se tienen que venir al teatro. Yo voy a salir un poquito del género de lo que yo siempre canto en mis shows, en los palenques, en los teatros del pueblo, que tú es más estás cañona, cumbia. Cantas increíble. Esta mujer es la rocola, lo que le pongas, lo canta bien. Que en un palenque los de atrás se han de admirar. Ahí, ¿no? Y yo, o sea, no me puedo todavía concentrar, me tengo que salir del personaje porque me empiezo a hacer pipí de la risa y yo tengo que estar en una, o sea, mi personaje es una mujer golpe de pecho, persinada y beata. Beata, total, dije bien, beata. Entonces tú me sacas de concentración. Eso está muy gracioso. Se van a reír mucho de nosotros y nosotros. Comedia musical. Comedia, hay muchas. Se van a falta Diego Schwenning. Diego Schwenning, que también está en la cocina ahorita. Sí, pero también va a estar. Va a estar Diego Schwenning. Para cantar los éxitos, grandes éxitos de Timbiriche. ¡Wow! 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 ¡Wow!
sé. Pues apuestan también, apuestan mucho a eso, ¿no? También a la melancolía de la gente, porque ahorita buscamos esos shows que nos traen recuerdos, que nos traen buenas, buenas experiencias, buenas anécdotas, ¿no? Y eso es como el chiste, un poquito sí lo nuevo, pero la nostalgia sí pega. Claro, pero lo increíble de esta obra es que son éxitos atemporales, ¿no? Son de eso, que se quedan, ya la gente va a venir y cada canción que va a escuchar va a transportarlo a un momento y a disfrutar y a cantar con nosotros, ¿no? Eso y aparte cada canción viene de lugares muy diferentes, porque, por ejemplo, si tú vas a ver un concierto de los noventas, pues ya sabes que vas a escuchar canciones de los noventas y está divino. No. Pero en este espectáculo vas a escuchar canciones de aquí, de allá, sí, o sea, y de varios géneros. Y de varios géneros. Sí, por ejemplo, yo cuando estaba chiquito los escuchaba y hoy los sigo. ¡Escucho! ¡Varios sonones! A ver. El bebé del grupo a sus mayores. ¡Ay, no, cosa! Oye, después de la función, nos mete a Kenny y a mí al sarcófago y nos dice buenas noches. ¡Ja, o sea, se ve que se divierten así al máximo desde ahorita, ¿no? Entonces arriba del escenario y lo que le van a transmitir al público va a estar maravilloso. Sí, la verdad. Ya no te podemos contar más porque ya quiero que hagan ahí un show para que la gente de TV Notas tenga la exclusiva, el primer acercamiento a Grandiosas. Me voy a meter, Grandiosas, este es derivado de la misma marca de Grandiosas, pero es otro proyecto. Sí, peso, Es completamente diferente. 80 kilos. Grandiosas en concierto sí sigue, y de hecho la primer confirmada de Grandiosas del Fenómeno hasta febrero, que no tiene nada que ver, ¿quién es? Alguien de Real. Este es otro elenco. Otro elenco. ¡Ole! ¡Ay, sí, sí! Ya dijiste, la exclusiva ya nos la llevamos, gracias. Oigan, si no puede venir, yo la sustituyo, no te preocupes, hasta que termines de comercial. O me pongo prensa, si ya. ¿Qué pasó? ¿Acaso eres tú? Chicas. Les agradezco mucho el tiempo, me dio mucho gusto que pudieran estar todos, íbamos a hacer aquí el trío de guapos, pero pues ya está todo el elenco de bellas y de guapos, y eso estuvo padrísimo para nosotros, ¿no? Para el público que lo sigue, para la gente que está esperando ya ver la función, la primera función y todas las que puedan. Padrísimo, aquí los esperamos. 3 de noviembre, Teatro Manolo Fábregas, Ticketmaster. Grandiosas en concierto, 1, 2, 3. ¡Grandiosas en el musical! ¿Algo más que nos quieras compartir? ¡Besos, gracias! ¡Gracias, Mariana! No, muchas gracias a ustedes, de verdad, y por allá nos vemos, y que el público se divierta y los admire tanto. Bueno. Amigos de TV Notas, muchas gracias. Terminamos nuestro live muy divertido, muy sorpresivo, con todo el elenco de Grandiosas el Musical. Los esperamos, por favor, vayan a verlos al teatro. Síganos a nosotros en nuestras redes sociales. El martes no se les olvide comprar nuestra edición impresa. Todos los martes, lo mejor del espectáculo, todo lo que se quieran enterar, siempre en TV Notas Irresistible. Por favor, y aquí nos vemos en nuestro próximo live. Muchas gracias a todos. Bonita tarde. Bye.